Buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Sí se ve bien? La primera pregunta que veo, que es la que vamos a responder ahora. Este es el podcast de la Taberna de Rol, en el cual invitamos a otros DMs y charlamos de algunos temas que están relacionados con el rol. En este caso, como pueden ver arriba a la derecha, el tema de hoy es DMs agotados, que es cuando un DM se cansa un poco de dirigir o tiene que alejarse un rato del juego porque por muchas razones que vamos a explorar hoy. Así que, sin perder más tiempo, voy a invitar a las personas que nos van a acompañar en esta charla, que son Pimiento de Dados y
que, Pimiento, muchísimas gracias por estar aquí. El honor es todo mío, de verdad. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo con ustedes y quiero decir desde ya que cualquier pedacito de sabiduría que pueda emanar de mí en este momento es en gran parte resultado y consecuencia directa de la gente que me ha acompañado durante este último tiempo. Les voy a mandar un saludo especial a mis compañeros de Dados y Deudas, Simo Peloso, Ilúvatar, Enmian, y también a El Cope que se nos hace la música de cuando en cuando y no sé. Quiero decir que muchas cosas de lo que diré acá son, no soy yo, somos nosotros. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte y a todo el contingente de Dados y Deudas. Y nuestro segundo invitado es Adrián, o Adria, como lo conocen si están en el servidor de Discord. Es uno de nuestros moderadores más conocidos, con más mensajes tal vez en el servidor. Así que, Adrián, un gusto tenerte acá con nosotros. Un placer aceptar la invitación y estar acá. No estoy medio, así que estoy más nervioso que creo que ustedes. Pero con mucha ganas de estar y es un muy buen tema. A todos nos ha pasado. Es verdad, es verdad. Y bueno, no tengo mucho más No hay como problema. presentación. No hay problema. Vamos a seguir escarbando más adelante en las experiencias de cada uno. Así que, antes de empezar, los vamos a dejar con la intro del podcast y después vamos a seguir. Ahora sí. Bien, volvimos. La intro esa está buenísima, hace un montón que no la escuchaba. Esa la hizo Max y Lucía. Saludos para él. Bien. Como dijimos, DMs agotados. ¿Qué se trata? Es este cansancio que eventualmente les va a pasar a cualquiera que esté dirigiendo, o tal vez, y nunca dirigieron y fueron jugadores, tal vez se encontraron con algún DM poco decaído o que no tiene ganas de jugar en la sesión y no saben por qué. Vamos a explorar un poco eso. Lo primero que vamos a abrir la noche es pedir a ustedes, yo sé que les pasó, pero quiero preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que se sintieron cansados, agotados o quemados de dirigir? ¿Y les dio culpa esto? Porque a mí sí, yo siento que hay una pequeña obligación. Tal vez esté mal o bien, pero me dio culpa en aquel momento. ¿Sentimiento? Quizás se remite a las primeras veces que empecé a jugar rol, que fue muy pequeño, digamos, sin supervisión adulta, por decirlo de alguna manera. Por eso me encanta que existan estos espacios donde se pueden visibilizar experiencias ajenas. Me encanta que exista escuelita de rol, por ejemplo, donde la gente puede decir como, ¿me pueden enseñar, por favor? Porque yo aprendí tropezándome con un manual pirata en internet de Dungeons and Dragons segunda edición. Ahí tuve una introducción a las matemáticas cuánticas con con el gag cero y el taco cero y todas esas cosas. Pero yo tenía como 13 años o algo así y empecé a mostrar este juego nuevo y extraño a los compañeros de mi curso. Y yo, sin saberlo, de un momento a otro y sin tener experiencia en nada, estaba mastereando una campaña general para 14 personas que era muy informal, era una cosa muy muy de niños, muy de esto es un juego, qué sé yo, pero llegó un punto que me llegaban papelitos en clases y yo como, pero qué pasa si estamos en una prueba y reviso como, oye, mi personaje está en el bosque, ¿qué veo? Y bueno, eso en algún momento lo tuve que parar porque estaba estudiando y era muy importante lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba un poco reventado ya de estar completamente siguiendo una historia tan extraña de 14, no sé, pequeños que estaban tratando de explorar todo el mundo de
fantasía, no sé. Pero creo que la primera vez que pude haber dicho como, oh, acá hay algo que puede ser incluso un poco doloroso, un poco dañino quizás, dentro de esta bonita experiencia que es sentarse a jugar rol, fue también ya más en la adolescencia, jugando Hombre Lobo con unos 16, 17 años, donde dentro de mi mesa, que eran mis amigos, mis queridos compañeros adolescentes también empezaron a traer problemas fuera del rol, hacia el rol. Entonces empecé a notar cómo habían dos personajes en particular que trataban como de hacer explotar sus problemas personales contra sus personajes. Y eso derivó en PvP en algún momento, con Hombre Lobo, es un juego lleno de violencia y brutalidad. Y eso terminó que en un solo asalto, el personaje de uno de mis jugadores perdiera la cabeza por la garra gigante de su compañero de manada. Así que ahí, claro, como hay que tomarse esto como... A los 17 años uno no dice nada, sigue adelante, pero claro, uno necesita herramientas para empezar a procesar todas estas emociones que pueden salir en el rol, que se pueden generar. Uno se puede quemar con la gente, con la historia que está contando y con los juegos que está jugando. Entonces, está perfecto, me parece maravilloso que me hayan convocado acá a hablar del cansancio del storyteller, porque sí, necesitaba compartirlo con alguien y escuchar también experiencias genial. Otras. Genial. Bueno, ahí vamos a explorarlo. Adrián, contanos un poco también. Primera vez de sentirme frustrado. No me acuerdo la primera vez, honesta, el punto específico, pero creo que casi todas las veces que me ha pasado esto de estar agotado con una sesión, lo primero lo sentís mientras estás en la misma partida. Eso es sentir que estás hablando al aire o que vos venías motivadísimo, con muchas ganas de algo y que está siendo como sin sentido. Y que la respuesta no es la que vos estás buscando, no es la que querés. Creo que ahí fue la primera vez que sentí frustración, porque era como, llevo días preparando esto y nada. Y te da una culpa bastante fuerte. Una culpa fuerte, porque vos decís, es mi culpa, ¿qué hice mal? Y... Te satura esa situación y a veces te saca las ganas de querer la siguiente sesión. Y también la frustración, no sé, depende de cada uno. Tal vez la sentís vos y los demás no, pero creo que la primera vez fue con una mesa entre amigos directamente, donde les estaba hablando y el celular. El celular es el enemigo de... Claro. Entonces estaba todos mirando para abajo y yo haciendo gestos al aire, tratando de jugar con las voces para agregar cosas que no tenía sentido. Porque sí tenía sentido. Ellos estaban metidos, pero uno no lo ve a veces. Y es difícil cuando uno está pasando por esto. Lo que yo me di cuenta es que no le estoy poniendo en mi corazón allá. Yo sé que realmente me gusta jugar. Estoy seguro que la gente con la que juego sabe que me encanta jugar. Yo no estaría vestido de violeta frente a la cámara, ¿no? pero cuando llega este momento de que estoy cansado, siento que mi corazón no está en la actividad, de que lo que estoy diciendo no me sale realmente adentro. Es algo que me recuerdo de memoria y es feo. Porque además, tal vez te puede pasar que, vamos, que no están mirando el celular. Supongo que están todos mirándote y te están prestando atención y están en el juego, vos no. Y como DM es un papel importante. También me pasó varias, no recuerdo ahora particular. Así que vamos a explorar un poco. Dentro de las tareas del DM, ¿qué es
Para ustedes, digamos, ¿qué es lo que más los estresa? ¿Y qué hacen para relajarse un poco? Ahora vamos acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que más me estresa con la tarea de DM? Claro. Relacionado con el tema, ¿no? Sí. Creo que lo que más me estresa es cuando estoy viendo que yo en mi mente creé algo que iba a ser grandioso, que iba a ser muy llamativo, que para mí iba a ser épico, que iban a estar todos agarrados de la silla, y cuando lo quiero hacer no me salió, o no me sentí yo mismo en ese ambiente, que lo que transmití no fue lo que yo quería decir. Les quiero explicar, va a ocurrir un rayo, una tormenta, la lluvia, todo, y cuando le dije, bueno, para mí tal vez lo hice bien, pero es bueno, cayeron 3 gotitas y eso, es algo que me estresa muchísimo. Sentir que no pude transmitir lo que yo quería planificar. ¿Bien? Que la creación no la había podido planificar y termina quedando como que lo improvisaste. Esa es una sensación fea, que te quede como que lo improvisaste cuando le pusiste toda la garra, y que eso no se note, es lo que a mí un poquito me frustra, como mío. Bien. Yo también comparto un poco esa sensación, porque hay un tema con las expectativas que tenemos, que nos creamos, y luego vamos viendo desde nuestro propio pellejo cómo se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y muchas veces de repente uno empieza a trastabillar, es como si se tropezara con una pequeña piedra, y eso empieza a transformarse en una bola de nieve que sigue bajando, y uno está pendiente de sus errores y se va tratando de empezar a corregir, o está pensando como, oh, eso no salió bien, después viene otra, que es como, y uno ya llega medio debilitado a la segunda prueba, por así decirlo, y eso sigue generando esta sensación de vacío, como el corazón se empieza a ir del cuerpo de uno, y creo que finalmente es efectivamente manejar una cosa de expectativas. De repente, lo que más me cansa es soportarme a mí mismo y las expectativas que yo me pongo para lo que estoy esperando que suceda en la mesa. Y eso es un asunto que el año pasado, que jugué muchísimo, lo pude empezar a ver, porque efectivamente de repente uno no lo está haciendo como uno pensó, pero finalmente la forma en que terminó funcionando fue tanto mejor, o más orgánica, o más dinámica. Y de repente uno termina la sesión, cierra, bueno, y en esto quedamos para la próxima aventura, queridos compañeros. Se saca el manto del GM y queda así como, oh, destruido, me faltó tanto, pero tenía un cuaderno entero lleno de anotaciones interesantes. Y los jugadores empiezan lentamente a decir, oye, estuvo acá, me gustó caleta, oye, pero ¿cómo hiciste? Y uno empieza como a, no sé, como que te dieran la mano, ¿no? Y es como, sí. Qué bueno que lo pasaron bien. Sí, sí. Como organizando las ideas, hay una diferencia entre improvisar lo que sucede en la aventura y, dejo a Adria, preparar algo con la mejor de las intenciones y no poder expresarlo de la mejor manera que vos podés hacerlo. De usar el 100% de vocabulario a usar 4 o 5 palabras. A eso era la idea, digamos, que vos cuando preparás la sesión en privado ves la película entera y decís, esto es digno de Hollywood, pero cuando llega el momento son un par de cartulinas y demás. Y no es justamente lo que le pasa a los jugadores, que es lo que nos pasa a nosotros cuando lo estamos haciendo. Que vos sabés que podés ser mejor, vos sabés que todo lo que preparaste, todo lo que haces, sos totalmente capaz de hacerlo, pero tu exposición, por más que haya sido exitosa para los jugadores, no se sintió del todo. Y es un poco lo que nos ayuda a mejorar. Esa sensación de, yo quiero hacerlo mejor la próxima. También es un poco lo que dice Pimiento con las expectativas, porque es esta misma parte de, yo puedo hacerlo mejor. Yo puedo hacerlo mejor. Y así eventualmente te pones encima una mochila de ladrillos que
que le hiciste vos solo. Nadie más te dijo que tenías que mejorar. Tal vez, como dijo, los jugadores estaban maravillados con esa situación y la pasaron genial. Y vos mismo caes después de decir, ah, claro. No era que necesitaba toda esta vela y luz. No, era pasar un rato con la gente. Tal cual, yo comparto exactamente lo mismo. De hecho, una anécdota, perdón, me voy a desviar rápidamente del tema, que me pasó hace relativamente poco, después de muchos años jugando, es que había preparado un montón de historias para un NPC al que mis jugadores nunca le hablaron. Y me dolió muchísimo. En esa sesión, yo se los conté, y ahora se me ríen de esto. Todavía queda como un meme del grupo. Y yo, después, cuando se empezaron a reír, me di cuenta que qué error tan de DM novato, entre comillas. Porque es algo que hace un montón no me pasaba. Que me dolía no poder contar algo. Pues siempre terminás reciclando lo que... así que... Perdón, sí, me desvié. Dale. Sí. También me ha pasado el preparar algo re interesante para mí. Bueno, pero quiero ir por esa puerta. El patio, el jardín. Hay una calabaza, un zapallo. Bueno, salí. Y te queda el enemigo final a la vuelta de la esquina, así con el machete. Nada. Sí. Pero reciclar es algo buenísimo. Tengo una carpeta con reciclaje. Sí, aprovechando de echarle una mirada al chat ahí que está Chris Tecas, cuando le invitamos a jugar un one shot. Hola, Chris. Yo también preparé así una caja de eventos y nuestra aventura iba a terminar y luego vamos a pasar un sistema homebrew, por supuesto, de modificación de esa ciudad en 50 años al futuro, donde cada jugador iba a poder gastar sus tokens ganados durante la aventura. Y el chat iba a poder, qué sé yo, pasaron otras cosas en la historia y eso, ese maravilloso sistema que yo había generado para definir el futuro de esta ciudad se fue así. Está en una caja en este momento debajo de mi cama esperando su momento, pero no lo hubiera cambiado por nada en realidad, porque lo que pasó en esa sesión, en ese one shot, fue bacán. Fue una de las cosas que yo puedo decir. Yo no estaba preparado para esto, y qué bueno, porque no me hubiera podido preparar para lo que lograron hacer Simo con Chris y Peloso en Miandi y Luvatar en ese momento, que fue sublime, así como wow. Tal cual. Bueno, ahora volvamos un poco al tema. Esto ya ahondando en el cansancio de dirigir, y ya establecimos que cada uno pasó por esto y la manera que... ¿Qué consejo le darían a una persona que está dirigiendo y está pasando por esto por primera, segunda vez? Cualquiera de los dos. Dale, Pimiento. Yo creo que tomarle un poco el peso al rol, que si bien es un juego que viene en una caja, starter set, que es una cosa que es de cierta manera bastante mecanizable y muy amiga de los juegos de mesa, que sí, es fácil de hacerlo, cualquiera lo puede hacer, estamos súper de acuerdo de eso, pero igual es una actividad creativa y comunitaria. Por lo tanto, no está exenta de estos problemas que pueden surgir al estar generando una actividad creativa a lo largo de un periodo extenso de tiempo. Es sumamente normal que artistas, escritores, cualquier tipo de creativo tenga bloqueos de creación. Y claro, de repente buscar ayuda, que no necesariamente es ir a hablar con el psicólogo, pero echar una revisada, buscar podcast de Taberna de Rol que hablen del problema, por ejemplo. Porque pasa, va a pasar una y otra vez, pero hay gente y hay métodos también que se pueden ocupar para darle una vuelta a este bloqueo creativo. Igual, no es una cosa simple como yo les había comentado, creo que hay por lo menos tres formas distintas de quemarse en distintos ámbitos, pero hay herramientas que pueden servir para ese autoconocimiento de saber llevar mejor la creación de cada quien. Paso la palabra para Adri. Yo creo que cuando te frustras tenés que ver el motivo. Si es particularmente con esa mesa, ese grupo,
con vos o viene de afuera, obviamente. La vida diaria nos puede llegar a tener una frustración por no haber podido preparar o A por B. Si no podés preparar, y lo mismo, si no podés, yo qué sé, te sentís frustrado con el grupo, para mí es llevarlo a las palabras. Decirles, gente, sé que hoy tenemos sesión, pero honestamente no puedo. Quiero explicarme, quiero decir lo que siento y decirles, no llegué con mis tiempos, mucho trabajo, mucha facultad, mucho estudio, muchos problemas X, no llegué. Podemos tomarnos un tiempo, A, B, soluciones. Uno, cuando vos te pones a hablar, realmente siempre te dan soluciones. Y uno tiene ese miedo, por lo que decíamos, de no querer enfrentar lo que uno puede, las fallas, cargarse con cuestiones encima, ponerse una mochila de el DM tiene que hacer. El DM tiene que divertirse. Y eso es importantísimo. Y cuando esto, que es un hobby, una diversión, empieza a saturarte, es clave solucionarlo. Para mí la mejor opción es hablarlo. Así vas a ver si conoces al grupo o no. Tal vez una cosa que yo hago cuando veo que no tengo tiempo y me estoy saturando con A con B, fiasco. Fiasco es un sistema simple, muy divertido, siempre termina con risas, con anécdotas, y para mí es una solución bárbara. Vas a conocer a tu grupo, te vas a poder explayar y no tiene DM. Esta ventaja de fiasco es buenísima, lo tenés que preparar. No tenés que preparar, empezás a ser jugador, que es una carga que a veces tenemos los DMs eternos. Ay, sí. esto me lleva al siguiente punto del cual quería hablar, digamos, que sería si alguna vez llegaron al punto de que una mesa les quitaba la energía. En vez de sentarse a jugar, ustedes lo hacían por obligación y en ningún momento lo disfrutaban. Y antes de ceder la palabra, quería comentar yo que a mí me pasó estar jugando y no saber por qué. Por a veces es. Yo sé que las dos cosas que dijeron, las dos que dieron, pero están bien. Hablar es lo correcto, buscar ayuda es también lo correcto. Pero a veces no sale del todo. A veces es difícil darse cuenta que uno está en un lugar feo, malo, o que no le sirve. Y me pasó estar ahí, no solo en rol, en otras situaciones sociales también. Y me costó llegar al punto de decir, no puedo. No puedo, no quiero, no me llena. ¿A ustedes les pasó algo así? ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron al respecto? ¿Sentimiento? Sí a todo. Lo mismo, conectando con lo que había dicho anteriormente, jugar rol efectivamente es una actividad creativa. Mucha gente tiene formas distintas de verlas, qué sé yo, pero no está exento a los problemas de la vida. Creo que Adrián también lo comentó, de repente efectivamente la vida puede más nomás. Y claro, uno tiene sus estrategias para sobrevivir a los problemas mentales, pero de repente no son las óptimas. Yo en lo personal tengo herramientas, no son las óptimas, y efectivamente también tengo la mala costumbre de tratar de seguir. La mochila crece, y puedo seguir muchísimo tiempo, pero en este momento estoy súper aplastado por esa misma mochila. Y nada, pues yo sé que todo esto, este podcast, lo voy a volver a escuchar y voy a mirar a ese al loquito de la camisa negra y voy a decir, qué buenos consejos está dando este hombre. Quizás los podría aplicar en mi vida. Debería escucharlo. Debería escucharlo un poco más, claro. Pero sí, pues pasa. Y ahí también les vuelvo a comentar, lo he comentado con mucha gente y agradezco muchísimo tener una red de apoyo para poder ir hablando de esto, y me doy cuenta que también el tiempo es súper relativo.
de repente que no estemos activos, o yo no esté activo en este momento generando ideas, mundos y creando posibilidades de Dungeon Master, está bien. Porque ya jugué un año entero, como dos veces por semana y así, ta, 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 ta. Entonces también eso, como... De cierta manera también darse un espacio a uno mismo para decir, bueno, hoy día no puedo, mañana tampoco, pero la próxima semana quizás me empiece a volver a leer un par de cositas y de repente me animo. Y tenerse piedad y ser misericordioso con uno mismo creo que es fundamental en toda empresa creativa de creación y qué sé yo. Como de repente no tenemos los ritmos que nos quisieran y está bien, hay otras cosas en la vida que son necesarios de atender, ¿no? ¿Me repetí la pregunta? me perdí con lo que estaba diciendo Pimiento. Sí, la idea era si estuvieron en algún grupo en el par se sentían y les quitaba más de lo que ustedes recibían. Sí. Bueno, ¿y cómo, sí. ¿Cómo lidiaron con eso? Me ha pasado con varios grupos porque yo... con Discord tengo muchísimas mesas y ya lo sabe todo el mundo en Discord y también con amigos, familia también he jugado y preparar me lleva mucho tiempo a mí, le pongo mucho, soy muy malo preparando honestamente y cuando sentí que me estaba consumiendo directamente, consumiendo no, que me estaba agotando y que no quería estar ahí. Se los dije, de vuelta, voy muy, muy sincero, se los dije con unas mesas, bueno, se los dije una vez, esperando la respuesta. A la mesa siguiente pasó medianamente lo mismo, les digo, bueno, ¿qué haces? Y tildados todos, bueno, ¿me explicas qué pasó? Ok, esa fue la única, una de las veces que dije, bueno, chau. pero en otras, la hablarlos con los jugadores, las palabras que me dieron, el ánimo, eso levantó muchísimo. Si vos estás jugando, yo creo que estás jugando con gente con... Tal vez no son amigos, pero sí con las que empezás a tener un trato, un cariño, y la palabra de ellos te reaviva esa, y te da una energía que sentís. Así que vuelvo a lo mismo. Mi solución es siempre hablar. Bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Dale. Cuando he dicho de pedir un tiempo, para frenar, nunca vuelvo a arrancar. Y bueno. Esto me lleva a una pregunta que tenían para más adelante, pero me gusta. Me gustaría explorarla ahora, que es. Habiendo pasado por esta situación. ¿Qué piensan que puede hacer un jugador para ayudar al DM en esta situación? Es muy posible que cuando vos como DM le digas a tu grupo, chicos, hoy no puedo, no tengo la cabeza acá, estoy distraído, lo que sea, es posible que los jugadores no sepan qué hacer. Es algo perfectamente válido también, porque es una situación nueva para ellos, tal vez. No consideraban que esto era una opción. Pero... ¿Qué consejo le darían a ustedes a cualquiera para poder enfrentarse como jugador a esta situación con su... Adrián, ¿querés empezar? Cuando está frustrado el DM... Claro, vos como jugador. No sé si como jugador si se nota, porque no juego casi nunca. Pero... Perdón. Lo que yo le... La alarma. Lo que... Yo siempre le... Cuando veo algo al DM, le hago el feedback. Le digo, esto me gustó, esto me pareció así. Y me parece que eso lo levanto un poco. Y si veo que es por otro motivo, no es por agotamiento. No es por agotamiento, no es que estáis sufriendo la mesa, que no le gusta A, B... sino que no llega con sus tiempos, le doy consejo, sí, tómatelo. Obviamente, esto es un hobby, y en el momento en que llegas a él sin ganas y que lo haces
saturado por obligación, ya no es un hobby, ya es una frustración, es una cosita que te va trabando, que te vas haciendo mal de a poquito. Entonces, no, bueno, tómate un tiempo. Hacemos algo, hoy nos quedamos viendo una película, no sé, charlando, tomamos algo, lo que sea. Nadie te está presionando. Y si noto que es suyo, porque quiere ser mejor, quiere practicar sus habilidades, hablar mejor, tener más vocablo, probá, es lo mismo. Si ese es el problema, te sentís que no estás dando el 100 porque no llegás, bueno, tómate tu tiempo, habla, practica con el espejo, y relajado. Porque en el momento en que te frustras, en el momento en que le pones carga extra a los sentimientos, ya está. Lo estás sacando de eje y descarrila. ¿Quieto? Eso. Yo me acerqué varias veces al micrófono para responder con la respuesta a la pregunta: ¿qué puede hacer un jugador para ayudarle al Master. Masteriar. Me gusta. Sería óptimo. Sería óptimo. Sería bacán, así que qué rico. Pero claro, entiendo que de repente los grupos no tienen otras dinámicas. De repente es un grupo que se juega solo. Se junta solo a jugar esa cosa. Qué sé yo. Pero en ese caso, de repente, sería como bueno. Tirar buena onda, claro, como ya lo habíamos dicho. De repente, cuando se termina la sesión y la gente dice: oye, me gustó esto, qué bacán que pasó esto, otro, estoy... Eso, por favor, sí, todos, y los narradores también. Si un personaje lo está haciendo bien, bacán, aplaudirlos, seguirlo, echarle fichas, qué sé yo. Pero fuera de eso, quizás, de repente recordar las otras cosas que rodean al rol. Porque el rol tiene la gracia de aportar a suplir esta necesidad gregaria que tiene el ser humano de juntarse con otra gente, de estar estableciendo una comunicación, de escuchar y ser escuchado. En el mejor de los casos, antes de el 2020, nos juntábamos en mesas de verdad, chicos, aunque ustedes no lo crean, ustedes eran muy jóvenes. Cuenta la leyenda, efectivamente, que nos podíamos juntar alrededor de una mesa, compartir comida, bebidas, y todo un ritual a todo eso. Llegar a una casa, preguntarse por la familia, por los amigos, por los estados. Como el rol termina siendo el corazón o la semilla, pero tiene todo un fruto que lo va nutriendo, protegiendo y sanando. En muchas de esas ocasiones eran los momentos para juntarse con el amigo, los amigos, las amigas, les amigues, para poder contarse cosas, actualizarse y estar en presencia de otros. Hoy por hoy puede que sea mucho más complicado, lo debería ser, pero de repente, claro, si no se puede jugar o el máster se ve un poco cansado, ofrecer otras alternativas: jugar Terraria, jugar Minecraft, jugar, como Adrián dijo, Fiasco, que es una excelente carta bajo la manga, digamos, como... y eso, como tener en cuenta que, mal que mal, un grupo de rol, antes de ser un grupo de rol, es un grupo. Y esos grupos se deberían también cuidar. Cada uno puede poner su aporte. Por último, empezar a mandar memes, no sé, como que todo aporta, ¿no? Todo es una señal de cómo me importan ustedes, seres humanos, y me importa que este espacio esté cuidado, chistoso, alegre, ligero, liviano. Para que, si no por el rol, sea para otra cosa. Pero eso, por ahí creo que va a mí. Mi consejo. Me encanta. Pero no olviden que... Ojalá sea... Masteriar. Sí, porque... Voy a sumar un poquito a lo de masteriar. Para una persona que nunca mastereó y le gusta mucho jugar rol, yo quiero que considere que ese sentimiento de que le encanta jugar rol, seguro lo tiene el resto de la mesa, incluido el DM, ese que está atrás de la pantalla todo el tiempo. Yo quiero agregar algo, quiero contar también, perdón, una pequeña anécdota cuando me pasó esto relacionado con el rol, pero no precisamente. Y es con la taberna. El año pasado íbamos a hacer un one shot en Halloween sobre la llamada de Tulu, que nunca sucedió en aquel momento. Y fue
porque yo me había quemado. Yo estaba cargadísimo de cosas para hacer en la taberna, de responsabilidades y demás. Y llegó el día y me di cuenta que no podía y se lo dije al grupo. Y todos entendieron. Todos dijeron, sí, no hay problema. Yo dije, chicos, estoy súper estresado y no puedo, perdonen. Además, me venía la culpa del stream, de todas las veces que veníamos prometiendo esto y nunca se dio. Y sentí que mentí todas esas veces. Fue una gran bola de nieve. Que yo mismo había creado, porque así como tenía esa responsabilidad, había creado. Y ahora lo que están haciendo es que me mantienen en check. Cada vez que surge una posibilidad nueva dentro de la taberna, las chances son de que yo diga que sí, dale, yo puedo hacerlo. Pero realmente lo que pasa es que ahora me dicen, mirá, León, ¿te acordás esta vez? ¿Te acordás cuando pasó esto? Cuando vos le decías que sí a todo, dale, dale, dale. Y nunca tenías tiempo. Y era verdad, porque tenía demasiadas cosas encima y no podía llevarla a cabo. Así que ahora el grupo mismo me ayuda a esa parte. Y menos mal que lo haga. Si no, sería un desastre todo. Sí, ahí quisiera agregar una pregunta también, que es una reflexión que no está completamente resuelta, pero como yo he visto, por lo general, el narrador, el Dungeon Master, por lo general siempre se lleva mucho trabajo extra. Aprenderse las reglas, por ejemplo. Muchas veces también es la persona dentro del grupo que propone otros juegos o otras alternativas y claro, de repente los otros jugadores, para ayudar a este pobre y noble ser humano, no necesariamente tienen que aprender a masteriar. Pero sí echar una ayuda con las reglas, sí estar de repente buscando otros sistemas que podrían ser interesantes para el estilo de juego del grupo. Como que esas cosas también finalmente se transforman en una brisa de aire fresco para todos, ¿no? Como ideas nuevas llevan a buenos lugares, creo. Dicen. También, ahora que lo pienso, como jugador, no cargarlo. No de hacerle bromas, sino no ponerles más responsabilidades, ¿bien? Si lo ves que está saturado, no le pongas encima un libro encima de la cabeza o empieces con a sumarle cosas y tratar de ayudarlo, ¿bien? ¿Ves que hay un problema con otra cosa? Bueno, no revises el manual vos, lo hago yo. Te digo, bueno, el manual dice esto, estás buscando... estás buscando algo y tal vez lo puedo hacer yo, vos estás con otras cosas. Dar esas manos es formar parte de la mesa, que es algo clave. La mesa, el máster nada más tiene como otro nombre, pero todos son parte del equipo. Sí, creo que la mejor explicación que una vez escuché, no me acuerdo, ¿sí?, era que en la mesa son todos jugadores. Creo que el DM tiene otra responsabilidad, pero no es una categoría de persona. Son todos jugadores con responsabilidades diferentes. Claro. Lo mínimo que yo le pido a la gente que juega conmigo es que sepa lo que hace su personaje. Aunque eso saca un gran peso de encima. Y ayuda mucho. Algo importante también a remarcar, esto de agotamiento, ¿no? Saliendo un poco de lo que es el juego y entrando al grupo, como bien remarcamos varias veces, es estar atento a las demás. Como bien venimos diciendo, creo que lo dijo Pimiento, es que es un grupo. Vos, dale, ¿cómo están? Estate atento a lo que dice, a cómo lo dice. Preguntale qué le pasa, cómo fue, qué tal su semana, cómo se siente hoy. Responde las mismas preguntas con entusiasmo y con la verdad, para generar el vínculo. Estamos en época de rol online, así que la única manera de que los demás sepan es que vos le hables al micrófono. Sí, también, eso es verdad. Creo que eso lleva a sentir... Cuando vos ves un grupo que es lindo, de costumbre, la sesión no arranca. Vos decís, vamos a empezar a las 3. Bueno, empezamos a las 4, 5 y media, porque llevamos media hora, una hora hablando, y es como, bueno, teníamos que jugar, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Y cuando termina lo mismo, nadie se quiere ir. Yo como DM pongo el, bueno, hasta acá, porque si sigo con esto, es un combate de 6 semanas y media, ¿no? Sí, tenemos acá. Y es la respuesta, no. O
bueno, está bien, lo entienden, pero quieren seguir hablando y quieren hablar de sus personajes o hablar de cosas. Eso también distiende muchísimo, esa química, ¿bien? Que no es, estamos jugando porque tenemos ganas de jugar, estamos jugando porque nos queremos, nos llevamos bien. Ayuda muchísimo esa sensación. Bien, voy a volver un poco al DM en sí. Vamos a dejar al jugador ahí escuchando. ¿Cómo fue para ustedes dirigir estando así, estando agotado y quemado y cansado? ¿Cómo fue? Porque no fue que, en mi caso, no lo hice una sola vez en un solo grupo. Fueron varias sesiones hasta que me di cuenta que me estaba pasando, por lo menos, ¿no? Y lo que yo sentía era que no estaba dando. Y mi solución fue irme del grupo. Era joven, no tenía herramientas para lidiar con esto. Así que mi solución fue simplemente no responder más. Y que, chicos, suerte. Y me fui. Pero ¿cómo fue para ustedes? ¿Bien? Terminaba el mate. Solución. Difícil. Pero sí, cuando he tenido que narrar agotado y eso, es cada vez peor porque es como... El grupo está en una sintonía y vos estás desconectadísimo. Vos estás pensando en lo que está por fuera de la esfera. Ellos están metidos, hasta están enchufadísimos, ¿sabes? Quieren terminar A y ya ir a B y vos estás como, bueno, ¿cuánto falta? Es horrible esa sensación porque no estás en lo que estás haciendo. Decidiste hacer algo, pero tu cabeza está en otro planeta. Y me acuerdo de esas situaciones y decir, yo me llevé en ese caso a ese punto, porque todo estaba bien, pero yo no podía salir. Los demás no estaban en eso. Yo me metía cada vez más, era como que me daba martillazo en la cabeza para clavarme. Y no sé, creo que cuando los busqué y entendí cómo medio hacerlo es frenar. Frenemos, me lavo la cara, me doy un par de cachetazos, le grito a la pared y volver. Porque si estás frustrado, no podés narrar. Porque vos estás largando tus sentimientos. Y el único sentimiento que te va a salir cuando estás frustrado es de llorar. Desgano, sí. Sí. ¿Cierto? Yo, aunque no venía preparado, pero ahí poniendo a mi tótem de fondo. me ha pasado, sí, lo he hecho. Y también comparto que es una sensación horrible. Es muy... Es efectivamente como una especie de disociación. Como no quiero estar haciendo esto, pero lo estoy haciendo igual. De repente sale mejor que otras veces. De repente funciona. Pero creo que eso va generando un resentimiento, que uno se lo va guardando y se lo va llevando y esta cosa empieza a crecer. Y eventualmente ese resentimiento va a tener que salir por algún lado. De buena manera, de forma explícita, de forma implícita. Y muy probablemente, eventualmente nos despertemos y nos demos cuenta que finalmente el culpable de todas esas cosas es uno mismo. Por no haber puesto los límites necesarios en los momentos que eran necesarios. Pero también hay límites, ¿no? Como que uno no necesariamente tiene que estar así en la cumbre del día para estar narrando, y si no, no. Pero sí saber sentirse a uno mismo y decir como, no, hoy día de verdad espero que me comprendan, pero no puedo hoy día porque no funciona. Sepan comprender. Gracias por tanto, perdón por tan poco. ¿Podemos hacer otra cosa? ¿Podemos, no sé, ver una película, jugar otra cosa, pasar el tiempo juntos, conversar, no sé, cualquier otra cosa? Pero claro, me he puesto en esa situación varias veces y no me gusta, no lo recomiendo y,
y si alguien se quiere llevar algún consejo o algún permiso, yo les doy permiso a ustedes, escuchas, para que se den el espacio que necesitan para reponerse o qué sé yo. Esto es importante porque es algo que venimos diciendo en todo momento. Sepan escucharse ustedes mismos, hablen, expresen sus problemas y cuéntenselos al grupo. Pero lo cierto es que la razón por la cual, digamos, podemos decir estas cosas es porque venimos haciéndolo hace un tiempo largo, nos ha pasado muchas veces y pudimos encontrar la salida del laberinto. A veces, incluso teniendo la respuesta, es difícil hacerlo. Es difícil poder ir y expresar realmente lo que te pasa a cualquier grupo, porque no importa cómo sea tu grupo, vas a tener un tipo de relación con cada una de estas personas, en privado y en público también. Entonces, no siempre estás preparado, sobre todo, por lo menos en mi caso, de joven. Joven yo era un desastre. Todo para mí era o difícil, o complicado, o imposible, y extremo por todos lados. Entonces, ¿qué? La pregunta interesante que digo es, ¿qué le dirían a ustedes de joven de aquellos años en los que... ahora, con estas cosas? Dale, Pimiento. Sí, este es más personal. Juega de jugador. Sí, como el dilema del eterno DM, ¿no? Como que por muchas razones, yo por lo menos, en mi caso personal, no es que fuera que yo me haya tomado la facultad de ser el narrador de los grupos que narré, pero sí creo que me aproveché de la comodidad de todos, de decir como, ah, bueno, él va a narrar. Yo feliz de narrar, en verdad, sí, es una de las cosas más interesantes que se puede hacer. Pero creo que me hubiera gustado también haber podido jugar más de chico y jugar en más mesas para poder ir generando otros vínculos, otros conocimientos, otras maneras de entender el rol. Y quizás hubiera podido también conversar, abrirme a otras experiencias y otras herramientas que me hubieran permitido solventar los problemas que han salido, salen y saldrán de otra forma. Mi consejo para el joven Pimiento de unos 13 años hubiera sido efectivamente aprovecha que, o busca gente que derechamente quiera narrar y pídeles que narren. Así, derechamente, oye, me interesa jugar. Narra tú una, después narro yo y así, y así, y así, y vamos viendo qué pasa. Creo que sí. ¿Aria? Creo que es el mismo consejo que me doy para casi toda la vida, sería para rolear bajo un cambio. Deja de ir para adelante, deja frenar, porque me voy saturando lo mismo y lo noto y no sé frenar. Entonces, el consejo que me daría es ese. Bueno, ya está. Ahora creo que recién me di cuenta de eso y dejé de sumar mesas. A mí me encanta masterear, como dijo Pimiento, es lo que más disfruto. Es divertido jugar, pero masterear más. Y cuando más me frustraba era cuando ya me autoimponía tener mesas todo el tiempo. Tengo 2 horas libres que me dejó A, B, C, bueno, ¡boom! Vamos a masterear. Entonces sería bajo un cambio. Frená, porque los que te rodean no tienen que aguantarse que estés con el pelo así, nervioso. Eso sería. Aflojar. Bueno, tengo que comprar la mía también. Por favor. Hubo varios tipos de león de tiempo, ¿no? Estoy acordando ahora, era un coso que tuvo este complejo de superioridad, que él, cuando no existe realmente, ¿no? Si alguien está escuchando y está pasando por esto, les digo desde este momento,
nadie es mejor o peor jugar rol en cualquiera de las, los asientos en los que se la mesa. Disfruten que están con su grupo de amigos y pásenla lo mejor que puedan, como sea. Y al León le diría eso: no sos tan importante, tranquilo, yo sé por dónde estás, pero no sos tan importante. No sé qué es lo que estás haciendo, pero no estás recibiendo mucha información, no estás ganando nada realmente. Pero va por ahí. Ah, los otros no me acuerdo. Los otros leones tienen otros consejos que deberían, pero no me acuerdo. Subo el volumen de la musiquita, perdón. ¿Ah? ¿Es un poco más? Cambiaron los puntos para cambiar la música. Sí, la primera vez que no escucho la música. Como raro estar acá. ¿Tú a mi voz? ¿Me escuchan a mí ahora? No, perdón. Los streams. Ya, si hay alguien que está en todos los streams, son los problemas técnicos. Ajá. Ahí estoy bajando la música. Tengo el stream abierto, pero totalmente muteado. Así que no te puedo ayudar. Ahí está. Disculpen. Es una funcionalidad nueva. Volvamos a lo que estábamos charlando. Algo que mencionamos bastante es lo del eterno DM. Unos lo llaman la maldición, otros lo llaman la perdición. Unos se sienten bendecidos por él. Para cualquiera que no esté en el tema, es una fábula, si se quiere, una leyenda que se generó en todo el mundo, en muchos grupos de rol, donde la misma persona siempre toma el papel del DM, se pone a dirigir el grupo durante años. Y mi pregunta es, ¿ustedes consideran que esto, esta maldición del DM eterno, aporta al agotamiento? ¿A ustedes les pasó ser el eterno DM y de alguna manera fueron cargados de...? ¿Vean? Yo sí, la tengo... la maldición. siempre hago chiste con ella. De hablar con gente en Discord y decirle: sí, mi maldición es tan fuerte que si arranco como jugar en una mesa, la mesa no arranca. O la mesa se muere después de una sesión. Y pasó un par de veces, pero la solución que yo fui buscando es cambiar un poquito de grupo. Ahora Discord y todo esto de estar en tu casa te obligó también a intercambiar con otra gente, con conocer. Bueno, vas a ver gente que va a querer masterear. Y entonces ves que surge una posibilidad, no te pongas en no tengo ganas, no, anda, probá, sé un one shot, algo, te va a aportar, lo mínimo te va a relajar. Y creo que ayuda muchísimo a sacar la frustración, porque te da otra experiencia. Te hace estar desde el otro lado, desde el que está viendo al que está describiendo la lluvia. Y ves cómo lo describe el otro y dice: bueno, yo me siento que lo estoy haciendo igual o parecido, o tal vez peor, pero te sirve y te nutre. Eso es lo que siento. Jugar te va a nutrir. Entonces, mi consejo al eterno DM es: si no podés conseguir que tus compañeros masteríen, o les apuntás con una escopeta en la cabeza, que no es recomendable porque es penal por la ley. Busca gente que por lo menos vayan rotando de máster eventualmente. Y se forman mejores grupos. Cuando el máster es el puesto intercambiable, se pone. Le vas cambiando la túnica, vamos a decirlo. El grupo se vuelve mucho más. Más lindo, eso noto yo. Bien, bien. Yo me sumo a esas palabras. Y claro, como lo estaba comentando, mi consejo a mí mismo era como: no seas el eterno master. Date una vuelta por otra gente.
pero analizándolo un poco, aprovechando el spotlight frente a esa pregunta, yo creo que también va por un tema de miedo a perder el control, probablemente. De no estar en control de la situación entera, de que me, como lo decía, ¿no? Como que los masters igual tienen este trabajo medio implícito de organizarlo todo, de agendar horas, de buscar los juegos, de proponer partidas nuevas, terminar, empezar campañas, qué sé yo. Entonces, igual hay un tema, por muy inocente que pueda ser, de mantener un control. Creo que eso funciona, pero soltar ese control y aventurarse a jugar con gente distinta, a, por último, incluir gente nueva a las mesas, creo que siempre puede complejizar más el panorama y eso siempre es bueno. Como diversificando la gente con la que uno se empieza a manejar, sí o sí todos se van a nutrir, ¿no? Como que se van a empezar a compartir cosas, experiencias, vínculos, se van a poder empezar a generar estas instancias. Por ejemplo, estamos, no sé, como nosotros volvimos a jugar rol de forma sistemática por la pandemia y nos sorprende completamente que hayamos generado tanta buena onda con gente de otros países. Es como, está bueno, como ojalá que a compañeros eternos DMs que me están escuchando no tienen nada más que perder salvo sus cadenas. Vayan y busquen gente que quiera masterear, ayúdenles, no sé. Estoy mirando ahí a Peloso, que es un amigo mío desde chiquitito, si nos conocemos desde este porte. Y eterno jugador, pues. Así que ahí, Peloso, te la estoy tirando. Me gustó. Pase a gol. Me gustó el mucho lo que dijiste de control, porque esto es algo que si no lo experimentaron todavía, si fueron DMs durante mucho tiempo y no jugaron, lo primero que van a notar cuando se sienten y agarren su personaje son la cantidad de límites con lo que los jugadores se encuentran. De repente no sabes nada, no sabes qué hay más allá de lo que te describieron. Tu personaje solo puede, las capacidades de tu personaje están escritas en esta hoja y solo vas a poder, digamos, actuar e improvisar e influenciar mediante el personaje. En vez de simplemente decir, bueno, ahora llueve. Ese poder ya no existe. Y es un choque si no lo hicieron. Se siente raro. Pero está buenísimo. Porque en vez de perder el control como de movimiento, soltás las cadenas y te sientes más liviano. Es verdad. Ahora, canjearon preguntas para ustedes. Dale, perdón, decime. El cambio a jugador, esa duda de, che, y si abro la heladera y hay una bola de fuego, claro. Hay una bola de fuego, me explota en la cabeza. Fue algo genial, era como, bueno, abro la puerta, está oscuro. Wow, era sensacional porque para mí, abren la puerta, bueno, hay 77.000 cosas, hay un dragón en la habitación que no lo van a ver, pero esa incertidumbre de no saber, de meterte más en rol, el jugador tiene eso de que al estar dudando y el misterio lo mete en rol, fue maravilloso cuando la maldición se rompe de a poquito. Sí, yo ahí quiero agregar que el año pasado jugué dos veces, una vez invitado por Cristecas y otra vez invitado por Simo, de parte de Dados y Deudas también, y con Cristecas yo me imaginaba a mi personaje así. Claro, sí. Porque yo estaba así, pero por dentro, como con una cara muy seria, pero es como, espera, y hay una lámpara prendida. La claxamino, así como. Tal cual. Antes de seguir, canjear una pregunta para ustedes. Vamos a empezar por Pimiento. La pregunta es, Osante, ¿cómo llegaron al rol y cuando masterearon, con qué sistema empezaron? Yo llegué al rol porque me tropecé con una piratería por ahí por los tiempos de la internet del modem, con un manual de Dungeons and Dragons segunda edición, Advanced Dungeons and Dragons, con el gag cero, el taco y todas esas cosas donde existen. Están mal, sí. Una gran cantidad. No, sí. No es una lectura infantil, se los aseguro. Y empecé a masterear de forma sumamente informal al resto de mis compañeros de curso. 13, 14 años quizás. Y estuve en eso harto tiempo,
Luego dejé eso, luego un amigo empezó con a masterear, luego empezamos a jugar todo esto como en un lapsus de un mes, una cosa así, jugar otras cosas, empezamos a inventar juegos que era la cosa más entretenida del universo. Jugábamos un juego de StarCraft, por ejemplo. Y después nos sentamos a jugar Hombre Lobo por años, como unos 3 o 4 años así de forma consecutiva. Esa es mi historia. Aria. ¿Cómo llegué? El sistema fue D&D Dungeons and Dragons 3.5. Y fue como lo primero que leí, porque era lo que la persona que me aconsejó y que me dijo que me iba a gustar, me iba a servir. Yo empecé a jugar, mi novia es quien me metió medianamente en esto. Ya tenía su grupito y me aconsejó, bueno, pensá en esto, probá, mirá, está... Sabe lo que me gusta leer y sabe cómo me gusta hacer las cosas. Y me dijo, sí, pero no como jugador. Vos anda directamente de DM. ¿Por qué? Porque sí, me parece que vas a ser asquerosamente metarol, me dijo. Ok. Y así fue. Empecé como DM. Tal vez tenía razón o tal vez necesitaba un DM desesperadamente. Puede ser cualquiera de las dos. Obviamente, sí. No me siento... Después de tanto de DM, el metarol es el miedo más grande que tengo como jugador. Voy a contar mi bien rápido. Es algo que ya mencionamos en otros streams, pero... Claro, yo estaba en toda la onda de fantasía y demás, cartas, etc. Y en un ciber me invitó un amigo a ir a jugar y lo primero que hicimos fue hacer el personaje. Y estuvimos haciendo el personaje de D&D 3.0 en aquel momento. Y cuando dijeron, bueno, listo, ya está. Vamos la semana que viene. Y yo estaba... entendía por qué íbamos a jugar la semana que viene cuando estuvimos horas con ese papel imposible, con cuadraditos y números ínfimos. Pero porque yo quería jugar, no estaba enojado, yo quería jugar. Y cuando fue la primera sesión no entendí nada, estaba totalmente sorprendido de lo que era este juego y sumamente tímido. No hablé durante, no sé, 4, 5, 6, 10 sesiones, hasta mucho tiempo después. Me daba mucha vergüenza, pero más allá de la vergüenza era que no entendía la forma de juego. Y me sorprendía que el resto del grupo la tenía re clara. Y fue así. Después de dirigir, lo primero que dirigí fue la llamada de Tulu. Creo. Ahora no me acuerdo. Éramos jóvenes. Bien, gracias Vaquero por esas preguntas. Fue Vaquero. Sí. Volvamos al cansancio. Ahí. ¿Me aguantan un momento? Voy, ¿sí? Y vuelvo. No hay problema, dale tranquilo. Bien, vamos a recordar. A Pimiento lo pueden encontrar, ese streamer en Dados y Deudas. Él estuvo dirigiendo el año pasado también en YouTube, donde las cosas. Ahí Pachi tiró el Instagram y su Twitter, su YouTube y su Twitch. ¿Quieren seguirlo? Por favor, háganlo. Sé que ahora están de vacaciones, pero van a volver y van a poder ver el contenido que hacen. Perdón. Son geniales. Y a Adrián, quieren encontrarlo en algún lado, está en nuestro servidor de Discord. De hecho, ya que estamos, vamos a aprovechar este espacio. Vamos a hacer un torneo de PvP de D&D y Adrián es la persona que lo está llevando a cabo dentro del servidor. Todos los demás estamos ayudando como podemos, pero él está haciendo toda la organización general y va a ser el árbitro de todo. Así que, Adrián, la verdad, muchísimas gracias, porque es una tarea gigante que... Sí, es una tarea que lleva tiempo, pero es muy divertida, más cuando empieza a jugarse. También en Discord está Fran, antes era Tulio, que me está dando una mano enorme. Y lo veo en el chat, así que le tiro el piedrazo también a él. Grande.
Vamos. Bien. Ansioso por el torneo. vamos a esperarlo, va a salir bien. Antes de decir, volvamos al cansancio del DM. ¿Alguna vez les pasó? Y desde el principio voy a decir que a mí sí. Estar en este momento de cansancio y decir, no quiero jugar más rol. Y que se anime primero, chicos. Ya, no voy a tirar a nadie al fuego. De no querer crear. Era como lo que tengo. Bueno, hasta acá. Termina lo que escribí. Y chau. Me tomaré una pausa, lo que sea. Tenía una historia, dos sesiones, que será lo que queda. Bueno, termina eso y chau. Porque también estaba esa culpa de, les tengo que cumplir, son mis contactos, son mis amigos, lo que sea, les tengo que cumplir. Y era, bueno, terminamos. Y cuando termine eso, sí, les pongo un parate ahí, freno, chau. Y roleando, disfrutando la sesión siguiente, tal vez haberme sacado la presión de eso, me hizo decir, bueno, no freno una miércoles. Y vamos para adelante, y al día siguiente ya estaba escribiendo otra tontería o algo por el estilo. Pero sí, querer dejar. Después de una mala sesión. Después de una mala sesión, las ganas de querer dejar han existido. Yo he terminado campañas. O he dicho como, bueno, lo siento. Hasta acá llegamos, hasta allá. Por varias razones me supera, pero no he dicho cómo voy a cerrar mis libros y me voy caminando al horizonte, porque también uno lo que va aprendiendo con la edad es que efectivamente el tiempo pasa, y pasa para bien y pasa para mal. Más adelante obviamente voy a tener ganas de volver a jugar historias, jugar rol, contar historias y ese tipo de cosas. En algún momento sí me separé mucho del rol, guardé los libros y qué sé yo, estuve haciendo otras cosas. Después de que salí del colegio, entré a la universidad y ya era muy difícil juntarse regularmente. Y claro, ahí mis libros estuvieron guardados durante 10 años quizás, no 7, algo así. Pero después los sacamos de nuevo, o encontramos otros y nos volvimos a juntar y salió la idea de, miren, podríamos jugar este jueguito, ¿eh? Está bueno, Blades in the Dark, lo recomiendo muchísimo. Y ahí empieza nuevamente a regarse esa semilla que podría haberse secado en algún momento, pero no creo que no he renunciado al rol como Alan Moore ha renunciado a los cómics tantas veces para volver a en gloria y majestad unas 8 o 7 veces después. Llega un punto que uno desconfía de eso. A mí sí me pasó. Dale. No, era un chiste tonto. Dale. A mí me pasó. En aquel momento, no era tan joven, ya fue hace años, ya, pero no. Yo estaba frustrado con la mesa, pero principalmente los problemas que tenía eran exteriores al juego de rol, pero relacionado con el grupo. Y era una situación que se tornaba en que yo estaba sintiéndome mal conmigo mismo, no por estar cansado en sí, sino porque no sentía, digamos, que estaba haciendo lo que yo quería, que quería expresar esa aventura lo mejor que podía. Y eso primero me frustró, y lo primero que pasó después de eso es decir, bueno, yo no puedo dirigir más, no puedo jugar rol nunca más. Dale, ¿no? Y sucedió que cambié de grupo de rol. De dirigir la misma aventura, un error, debería haber hecho otra cosa. Pero el cambio de grupo generó un cambio de aire y eventualmente empezó a conformar el grupo que está ahora, que nos pueden ver en la taberna jugando. Y wow. Sí, fue el hasta acá llego, y de repente un pequeño cambio empezó a hacer crecer todo. Y un chico que tenía muchas ganas de jugar, que le encantaba,
estaba en la mesa, invitamos a otra persona, a Luciana, después Bachi, después Max, y ahora quedamos acá, pero si no hubiera sido por eso, yo estoy seguro, digamos, que estaría alejado ahora. Ahora serían recuerdos que tengo, o decir, me gustaría volver a jugar, pero no tengo. Fue un momento, yo lo recuerdo como un momento bajo en mi vida, decir, no quiero. Qué intenso. Fue un momento muy feo para mí. Algo que me acompañó durante tanto tiempo. Lo que más me molesta ahora de esa situación es que no tenía una razón real para decir. Todo lo que me estaba pasando no era suficiente para realmente decir que ya se había terminado todo. Pero bueno, me alegro que de alguna manera nos encontramos todos en una situación de esta, así, esta índole, y decidimos seguir, y acá estamos. Le apago la cámara de Adria. ¿Estás ahí, Adria? Y acá estamos, sí, a negro. Sí. Yo ya no quiero más nada. ¡Pum! Claro. Ahí volvió. Bien, vamos a volver con el cansancio del DM y la dificultad de... En realidad ahora quiero explorar un poco la parte de creativa. ¿Estás, Adria? ¿Nos escuchás? Nosotros te vemos y te escuchamos. No te escuchamos. Sí, está escribiendo. Bien, ahora vuelve Adrián. Las cámaras se, uh-huh, se acomodarán solas. La pregunta. Ahí está. Sí, se acomodaron solas. Bárbaro. Vamos. Ahí va. Me falló la conexión y te quedaste congelado así, Leon, y dije, bueno, ¿qué pasó? La pregunta que quería explorar ahora es sobre la parte de creativa. A veces me... Siguiendo esta anécdota, lo que me había dado cuenta yo era que todo lo que estaba haciendo, todas las cosas que estaba dirigiendo, seguían más o menos la misma línea y todo estaba construido de la misma manera. Y no era algo sorprendente, no era algo maravilloso, pero lo venía repitiendo yo mismo hace, no sé, meses, un año tal vez entero, de dirigir el mismo tipo de aventura. Y eso me quemó a mí. Yo mismo, mi propia forma, mi propia experiencia creativa me quemó a mí. ¿A ustedes les pasó algo así? ¿Y qué harían diferente? Siento que querés empezar. Está bien. Creo que no. Pero... pero también, como acusando mis propias fallas, yo por lo general hago mundos homebrew y campañas desde cero. Por lo general siempre también muy sandbox y muy abiertas a la exploración de lo que quiera que suceda en el universo, según los jugadores, claro. Y me da una curiosidad tan grande agarrar uno de esos sabrosos campañas de Dungeons and Dragons que dice como, mira, página 1, página 200, lleno de maravillosas aventuras probadas, testeadas, modificadas, tienen comunidades que se han dedicado a dar tips para hacerlo mejor, hay mods para esta cuestión. Y hoy día estaba como revisando un raid así por serie y veo el de... el de Strahd. ¿Sí? El de... Eso, la maldición de Strahd, Ravenloft y todo eso. Y efectivamente allí hay una comunidad que se ha dedicado a un subreddit que se dedica a mejorar esa campaña. Tienen un montón de cosas homebrew, tienen mods, discusiones, tienen consejos. Mira, este evento funciona, esta otra cosa no, esto suena bacán, pero no lo es, y qué sé yo. Y me dieron las curiosidades de empezar a de repente ver cómo me va a mí adaptando material hecho, que también me obliga a salirme un poco de mi forma, que de repente sí, a estar con un sandbox completamente todos los días, en cada sesión, ir haciendo crecer el mundo,
abriendo puertas, efectivamente sí se puede generar, crear un nivel de procesar información mayor y más complejo de seguir. Entonces, no sé, de repente veo la luz de la mano de Strahd y vamos a ver. Esperemos. Strahd suena interesante. Ya veo que Fran lo puso y está hablando de Phandelver. La eterna campaña. Yo jugué Phandelver, la narré y no la disfruté. Me sentí muy, muy limitado en eso. Lo mismo que decía Pimento, yo estoy acostumbrado a crear todo conmigo y si un personaje tiene que ser de una forma, es así, porque me pareció. Y con esa me sentí muy, muy limitado porque esa personalidad lleva a otra cosa. Pero ese fue mi caso. Y cuando veo que falta inspiración, de costumbre leo o veo o pido para ver una película. Quiero ver una película. Digo, a ver, una película del tema. O sea, no voy a ver algo futurista si quiero narrar D&D, no voy a ver una comedia si quiero narrar algo de terror. Hay comedias que tal vez son de terror, pero busco eso, busco inspiraciones en otras cosas. Bien, una historia que tal vez habla de un tema, en mitad de eso me da la idea para otra cosa. Y eso siempre a mí me ayuda como para desbloquear el arte que creó otro para utilizarlo en lo mío. Eso me ayudó muchísimo. Me encanta. Bien. Ya estamos cerca de la hora del final del stream. Ahora me gustaría preguntarles algo un poco más relajado sobre el tema, y es ¿qué se llevan de la charla? Yo, por mi parte, quiero decir que no había nunca charlado con otro DM de esto. Simplemente lo leía en internet, sabía, digamos, que era lo que les pasaba, pero nunca había tenido reales comentarios de los... Y ver las herramientas que usaron ustedes, la forma en la que lo llevaron, las experiencias similares y distintas por las que pasaron, fue algo realmente que me llenó un espacio que no sabía que tenía ahí. Como compartir estas experiencias de DM me ayudó mucho más a entender el papel del DM. Yo también me llevo bueno, la posibilidad de seguir dándonos la mano de forma tan lejana, tan remota, tan inverosímil. Me llevo efectivamente la posibilidad de compartirlo de DM a DM, entre DMs, lo que los DMs callan, todo ese tipo de cosas. Y de verdad, escucharlos, valiosísimo. Pero también agradezco muchísimo la invitación, porque se logró una conversación que me hizo sentir lo suficientemente cómodo como para mostrar debilidades, miedos, como conversar de ratos amargos y hacer este ejercicio de efectivamente decir, bueno, sí, como todos lo hemos pasado como el hoyo de repente, y ha sido doloroso, ¿cierto? Sí, puta que ha dolido. Qué bueno que estemos acá todavía y que no soy el único, no voy a ser el último. A ustedes en el chat también les pasará. Pero se puede seguir adelante y claro, nada es tan grave. Como me siento muy renovado después de todo esto. Creo que también parecido. He hablado con un montón de DMs que están frustrados y siempre les he aconsejado, le he dicho qué deberían hacer. Pero ADM jamás, ADMs, bien, lo he hablado con mi pareja, con amigos, cómo me sentía, pero ADMs jamás se lo había dicho y es distinto, como que
estás hablando con la persona que está igual que vos y que es el que se le para los pelos de punta igual que vos y lo notás que es distinto, que nada más escuchar. Entonces también me llevó eso, fue lindo poder expresarlo a gente que inmediatamente cuando decís no, me pasó esto, empieza con a sentir de la misma forma. Porque hay muchas historias de DM frustrados y jugadores que se frustran con el DM. También pasa muchísimo. Pero bueno, me llevo eso. El haber podido comentarlo a pares, por así decirlo. Y también como Pimento, agradecer muchísimo la invitación de estar en el primero del año con dentro de la taberna que tanto quiero y tanto quiero ver crecer. Bueno. Son los últimos minutos del stream. Les quiero dar ahora su espacio para que comenten. Nos podemos encontrar, si tienen alguna red social, si tienen algo, y después les voy a seguir agradeciendo por haber venido acá. Así que Pimiento, por favor. Perfecto, yo quiero reiterar que acá muchas de las cosas que dije son en realidad cosas que canalizo de mi gente cercana, Dados y Deudas, el COPE, Scaravir, Lasimo, Peloso, Enmian, el Uvatar, que están. Hemos compartido tanto y quiero visibilizar eso, como digamos. Represento a muchos. Y nos pueden encontrar en arroba dados y deudas, tenemos de todo, creo. A mí me pueden encontrar particularmente en Instagram como arroba onopimiento. Y nada, ojalá nos topemos por ahí y nos sigamos escuchando y leyendo. Les agradezco a todos por estar participando, sosteniendo y echándole fuego a estos espacios que son bacanes. Son bacanes, deberíamos tener más difusión. Lo agradezco todo, muchas gracias. Área. Pimiento, te están preguntando si sos de Chile. redes sociales, nada. Quieren verme, quieren escucharme y leer las tonterías que pongo, porque nada tiene mucho sentido. El Discord de la taberna, totalmente a diario, totalmente metido, lo disfruto muchísimo y creo que juego 3-4 veces a la semana ahí, así que es en el único lugar donde es posible encontrarme. Y tal vez, seguramente mejor dicho, cuando empiece el torneo me van a escuchar diciendo ¡no podés hacer eso! ¡No! ¡Soltá a tu compañero! ¡No lo revolíes al foso! ¡No! Ahí me van a también a encontrar. Buenísimo. Bien. La verdad que fue una charla hermosa, me encantó todas las opiniones y historias de ustedes. Quiero agradecerles muchísimo por haber aceptado la invitación y compartirlas con no solo conmigo, sino con todas las personas que nos están mirando ahora y las que lo van a ver después. Porque para cualquiera que nos esté mirando este programa, si se ve en alguna parte, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube el lunes. Ahí va a estar público. Chicos, de nuevo, totalmente un placer, fue un gusto tenerlos, me encantó. Espero se repita y podamos compartir otras colaboraciones. Y gracias. Gracias a ustedes. Para cualquiera que nos esté mirando, los vamos a dejar con el outro ahora y vamos a hacerle raid a alguien que esté jugando rol, así pueden seguir viendo material. Chao. Perfecto. Chao. Saludos a las chicas, León. Ah, dale. Nos vemos. Thank you.